¿Cree que está cerrado todo y bien cerrado la investidura? ¿O hay flecos y matices que se le puede indigestar al señor Sánchez? Yo en este caso estoy con doña Esperanza Aguirre también, creo que está todo atado y bien atado y además que están de paripé. La única duda que puedo tener es si esto va a ser antes de la jura el 31 de octubre de la heredera o va a ser después. Yo incluso pienso que puede perfectamente salir antes y estar ahí presente, ya con el gobierno plenamente en funciones y sin algunas incomodidades. Como por ejemplo Irene Montero, que no la quieren ahí. Entonces, cuanto antes lo consigan, mejor. Yo entiendo que igual que Izquierda Republicana de Cataluña y Junts están pisando el acelerador, en el PSOE hay gente demasiado lista que también lo estará pisando. Entonces, a lo mejor se están intentando atar unos primeros presupuestos. Entonces, eso es lo que puede, por el otro lado también, hacer más cruda. Esquerra le dijo en su reunión que los presupuestos no se negociaban ahora, que primero la investidura. Claro, pero el PSOE, si está ahí además Óscar Puente y otros que son muy bien puestos, por así decirlo, pues seguro que van a presionar en esa dirección. Entonces, es normal que esta negociación pues tengan las espadas en alto y que pueda parecer que hay cierta tensión, pero ellos saben muy bien y efectivamente, como también ha dicho la señora Aguirre, que por mucho que diga Tezanos, les ha venido una auténtica conjura para que salieran estos resultados a su favor, una serie de circunstancias que se conjuraron y que eso en unas nuevas elecciones sería ahora mismo jugarse demasiado. Entonces, sacarlo, como han sacado la investidura de la señora Armengol, su elección como presidenta nada más y nada menos que de las Cortes, después de que en Baleares se dedicara a cerrar bares mientras que a nosotros nos tenían encerrados en casa, pues igual que han sacado y se pusieron de acuerdo en el último momento para la elección de la señora Armengol, se van a poner de acuerdo para reinvestir al señor Sánchez.